El sexto día de esta novena está ofrecido en honor a San Judas Tadeo por la resolución de problemas legales y judiciales. Acto de contrición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre amoroso de todas nuestras almas, me pesa de todo corazón haber ofendido a nuestra bondad infinita, digna de ser infinitamente amada, pero detestando todas mis culpas y apartándome de todo lo que puede ser causa de cometer ofensa contra vos. Propongo el confesarlas y espero de tu piedad inmensa, me habéis de restituir tu preciosa sangre y por los de tu apóstol San Judas Tadeo para que me ayude a conseguir por su intercesión lo que no puedo por mi debilidad. Amén. Oración al Espíritu Santo para todos los días. Espíritu Divino Consolador y don sempiterno de sabiduría, derrama sobre mí el rocío de tu gracia omnipotente y enciende en mi corazón aquel fuego divino que descendió en lenguas sobre la cabeza de los apóstoles, con que publicaron tu grandeza y su sabiduría, que se hizo admirable en su santificación, para que santificado por tu luz pueda representarte dignamente los méritos del apóstol San Judas Tadeo, y merece por intercesión aquel amor que es don tuyo, que eres la caridad esencial, y que publicando tus virtudes las sepa al mismo tiempo imitar. Amén. Oración, su pobreza evangélica. Apóstol admirable, San Judas Tadeo, que dejando todas las cosas, seguisteis a vuestro divino Maestro, amando aquella pobreza de espíritu que predica el Evangelio. No adheristeis los intereses del mundo en el más leve pensamiento, que siendo pobre de voluntad y corazón, todo lo poseáis teniendo a vuestro Dios. Yo os suplico humildemente, me alcancéis esta pobreza de espíritu y corazón, para que, desapegando de los bienes del mundo que poseo y aún pueda poseer, esté pronto a sacrificar por mi Dios aún mi propio interés y resultado para los intereses de la gloria de Dios. Lo que os pido en esta novena, haced que os suplique lo que me convenga. Amén. Oración a la Santísima Virgen María, para todos los días. Virgen incomparable, María, Madre de Dios y Señora nuestra, Madre adorable de los apóstoles, como quien fuiste en quien depositó en el Señor la fe de toda la Iglesia. Madre de la sabiduría eterna, que siendo oída de Dios por el respeto de vuestra dignidad y grandeza, nada que no sé por vuestras manos de Dios se nos dispensa. Yo os ruego humildemente que la lumbre de la fe con que el apóstol San Judas nos trajo al conocimiento del nombre sacrosanto de vuestro precioso Hijo brille en nuestros corazones constantemente y dispensándonos el Señor por nuestras manos esta gracia, consigamos también lo que por medio de su santo apóstol deseamos, si es para gloria de Dios alcanzar por sus méritos. En esta novena, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y levantando después el corazón al Señor, se le suplicará con confianza lo que deseare alcanzar cada uno por esta novena. Credo,
Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Antífona, ustedes los que han dejado todo y me han seguido, lo recibirán multiplicado y poseerán la vida eterna. Anunciaron las obras de Dios y sus maravillas se entendieron. Oremos. Dios y Señor, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre por el bienaventurado apóstol San Judas Tadeo, hacé que celebremos su sempiterna gloria con aprovechamiento y que adelantemos en la perfección celebrándola por tu Señor Jesucristo. Amén. Siervo y fiel amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó a tu amado Maestro en las manos de sus enemigos, han hecho que seas olvidado por muchos, pero la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos desesperados, de las cosas sin remedio. Ruega por mí que soy tan miserable. Haz uso, yo te lo imploro, de aquel privilegio particular concebido a ti, de dar visible y ligero socorro donde socorro es imposible. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, de manera que yo pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Particularmente, y aquí cada uno presenta su intención, su necesidad en esta novena. Y que yo pueda bendecir al Señor contigo y con todos los elegidos por toda la eternidad. Yo te prometo, oh bienaventurado San Judas Tadeo, siempre tener presente este gran favor y nunca te dejaré de honrar como mi especial y poderoso patrón y hacer cuanto pueda para aumentar y propagar tu devoción. San Judas Tadeo, ruega por nosotros y por todos los que invocan tu ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.